Hola nuevamente. En esta pequeña sesión queremos presentarle a los profesores que se encuentren interesados en trabajar con la herramienta Laboratorio Virtual de Programación o BPL, BPL, que es una herramienta desarrollada por una universidad de España que más adelante explicaremos con detalle. Esta es la agenda de la sesión, entonces es una pequeña motivación de por qué queremos utilizar BPL. Lo que corresponde a evaluación automática o pruebas automáticas, Automatic Assessment, lo que corresponde específicamente al Laboratorio Virtual de Programación. Vamos a mostrar luego una explicación en vivo de cómo un profesor puede diseñar un ejercicio en el Laboratorio Virtual de Programación. Y finalmente vamos a cerrar con unas conclusiones y unas recomendaciones. Entonces, a manera de motivación, la programación de computadores funciona de manera similar a un deporte, al fútbol, al tenis, al ciclismo, cualquier deporte. Si funciona como un deporte, tiene que haber entrenamiento. Y para que haya entrenamiento, como profesores, como institución educativa, tenemos que ofrecerle a los estudiantes un contexto en el que ellos se puedan entrenar. Y entonces la pregunta fundamental es, si realmente estamos ofreciéndole a nuestros estudiantes el contexto apropiado para que se entrenen. En la figura se muestra un contexto de entrenamiento de un futbolista que practica a tiros libres al arco. Y en ese contexto el futbolista tiene pelotas suficientes para patear al arco y además tiene una herramienta que simula la barrera. Y sin necesidad de que exista un portero, sin necesidad de que exista un técnico o un entrenador, un futbolista que quiera entrenarse en cobro de tiro libre lo puede hacer. Entonces, con esta motivación lo que queremos invitar es a los profesores a que comiencen a utilizar herramientas que le faciliten a los estudiantes la autonomía en su entrenamiento en nuestro contexto de programación de computadores. Ahora bien, si nosotros le ofrecemos herramientas de entrenamiento a nuestros estudiantes, necesariamente eso nos va a implicar un trabajo adicional. Entonces, en la figura les estamos mostrando un ejemplo de una evaluación, de un previo, de un examen práctico que se realizó en un grupo de estudiantes de 37 personas. Calificar 37 exámenes diferentes de programación de computadores no es sencillo. Eso implica una gran cantidad de tiempo, eso implica un esfuerzo intelectual y además de eso implica que en lo posible todos se califiquen con el mismo criterio y eso en realidad no es sencillo. Hay cierto corte de subjetividad en el momento de la calificación que depende, por ejemplo, de factores climáticos, que depende también de factores emocionales y no es lo mismo cuando usted califica el primer ejercicio que cuando llega a calificar el ejercicio número 37. Entonces, el utilizar herramientas como BPL, que son automáticas, facilita esa tarea de darle a los estudiantes el contexto para que se entrenen, pero que al mismo tiempo reciban una retroalimentación y una calificación apropiada, en este caso automática. En tercer lugar, cuando vamos a darle al usuario o al estudiante la calificación, pues le decimos que reprobó, que el examen no le funcionó, y la pregunta fundamental es, ¿cuál es la diferencia entre que un estudiante saque 3.0, 3.1, 3.3, 3.5, en que un estudiante saque 4 o 4.2 en la calificación de un examen, si la evaluación no se realiza con un criterio objetivo? Entonces, la herramienta de BPL nos permite dejar los criterios de calificación claramente establecidos y delegar a una máquina el proceso de calificación. Eso nos da entonces pie al concepto de pruebas automáticas. En la imagen estamos colocando un fragmento de un artículo del año 2005 donde plantea el concepto de pruebas automáticas y en la figura lo resumimos simplemente planteando las pruebas automáticas como la posibilidad de delegar en un robot, en la inteligencia artificial, en una máquina, la calificación. En este caso no estamos hablando de una inteligencia artificial que descreste a la inteligencia humana o que supere a la inteligencia humana, sino que estamos hablando de un robot simple que es capaz de identificar entradas y salidas y comparar si esas entradas y salidas corresponden con las que nuestros estudiantes vieron en sus aplicaciones, en sus programas. Entonces, BPL, entrando ya en materia, es una herramienta que desarrolló en primera instancia la Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria
de la mano con la Universidad Smith College. Esas dos universidades desarrollaron la herramienta BPL y la liberaron como software libre con licencia GPL. La herramienta tiene algo importante y es que funciona de la mano con el entorno virtual de aprendizaje Moodle. Por lo tanto, uno puede dentro de Moodle, en su curso virtual, agregar ejercicios de BPL y automáticamente esos problemas se pueden calificar y hacen parte de la calificación del curso virtual. En la presentación ustedes pueden ver los vínculos en donde se encuentran pues el material de BPL. Hay un material abundante, hay videos, hay manuales, hay material técnico. Y nosotros acá en la Universidad Francisco de Paula Santander, con un equipo de profesores, pues ya logramos hacer funcionar la herramienta BPL en nuestra U virtual, en nuestro Moodle, y ya llevamos un semestre utilizándola. Y la intención de esta presentación es precisamente invitar a los demás profesores para que se vinculen al proyecto y comiencen a trabajar con la herramienta. La arquitectura que tenemos en nuestra herramienta es una arquitectura por ahora sencilla y estamos dependiendo de un servidor que se encuentra en España. Estamos trabajando en un proyecto de grado que va a configurar el servidor acá mismo en la red de nuestra universidad para que el rendimiento de la aplicación sea mucho mejor. Pero por ahora en nuestra arquitectura tenemos el servidor de Moodle conectado al servidor de España a través de Internet. Eso implica que en algunos momentos se podrán experimentar inconvenientes de tiempo de espera o de pronto errores si el servidor de España se encuentra fuera de servicio, pero es algo con lo que podemos convivir. Tenemos la expectativa de que en un par de meses ya tengamos con nuestro proyecto de grado instalado nuestro propio servidor de BPL. Esta es una lámina donde ustedes pueden ver de manera resumida cómo funciona BPL. Entonces en BPL el estudiante va a poder cargar el código fuente y la herramienta le permite evaluar de manera automática su código. El profesor va a poder configurar cuáles son las entradas, cuáles son las salidas que se esperan y va a poder configurar si desea que el estudiante se califique de manera automática o si prefiere que el profesor sea el que haga la calificación de manera manual. Para nuestro caso particular lo tenemos configurado para que sea evaluación automática de manera que el estudiante tenga ese contexto de entrenamiento. Y vamos ahora pues a mirar más adelante una versión en vivo y en directo de lo que es BPL. Algo muy importante es que BPL permite utilizar cualquier lenguaje de programación. Entonces el estudiante puede desarrollar su aplicación en lenguaje Java, lo puede desarrollar en lenguaje C o en C++, o lo puede desarrollar en PHP o en Python, y BPL se amolda de manera automática a cualquiera de esos lenguajes, siempre y cuando cumplan lógicamente con los criterios básicos de cada compilador. Vamos ahora a mirar una versión en vivo de BPL. En el próximo video veremos la sesión en vivo, y por ahora en esta presentación vamos a pasar de manera inmediata a las conclusiones y recomendaciones, y en el video 2 voy a explicar en vivo el detalle de cómo un profesor puede configurar BPL y de cómo lo vería un estudiante. Entonces, para cerrar este video, pues rápidamente tenemos tres conclusiones importantes, y es: BPL mejora el proceso educativo de programación de computadores, y lo podemos afirmar porque tuvimos la experiencia el semestre anterior. El semestre anterior, en el primer curso de Fundamentos de Programación de primer semestre, aplicamos el segundo previo y el examen final utilizando BPL. Y desde el segundo previo los estudiantes comenzaron a entrenarse con BPL, afianzaron la herramienta y definitivamente mejoraron las calificaciones y mejoró el indicador de aprobación y de reprobación del curso de Fundamentos de Programación. En segundo lugar, esta herramienta es propicia en principio para Fundamentos de Programación. ¿Por qué razón? El estudiante que se enfrenta por primera vez a aprender a programar demanda mayor atención por parte del profesor. Eso implica mayor tiempo, y ese tiempo normalmente no se tiene. En cambio, con BPL, el trabajo del profesor es dejar preparado un banco de problemas para que su estudiante se entrene, se ejercite. El estudiante puede intentar todas las veces que quiera hasta que obtenga la máxima calificación, y cuando ya la obtenga, necesariamente el estudiante está preparado para enfrentarse a una evaluación. En tercer lugar, se requiere que todo el equipo de profesores que manejan cursos de programación de computadores comiencen a trabajar en BPL, porque ese trabajo colaborativo, ese trabajo en equipo es el que nos va a permitir crecer. En la medida en que tres profesores desarrollen semestralmente 5 problemas,
estamos hablando, por ejemplo, de 15 problemas semestrales que pueden servir para entrenamiento de los estudiantes del siguiente curso. Y si trabajamos de esa manera durante un año o año y medio, pues necesariamente vamos a reunir un banco de 50 problemas o de pronto muchos problemas más que van a permitir que nuestros estudiantes se entrenen y que después de entrenarse en herramientas como BPL puedan dar el paso, por ejemplo, a cosas mucho más interesantes como la programación competitiva para que los estudiantes compitan a nivel nacional e internacional y desarrollen mucho mejor las competencias de programación de computadores. Eso es todo por esta sesión. Los invito a ver el siguiente video donde vamos a mostrar en vivo el uso de BPL para profesores y para estudiantes. Muchas gracias.